Bueno, pues venimos a Coppel a comprar un casco porque nos hacía falta uno para las babies. Escogieron el azul, no sé por qué, pero pues no importa, ahorita lo vamos a estrenar. Vamos a quitarle la etiquetita. Saben, amigos, nunca compren a crédito a menos que sea meses sin intereses, porque de otra manera no es muy conveniente comprar a crédito. Esto pues fue contado, son como 500 pesos, 489, o sea, es mucho, así que sí se puede pagar. Si tienen dinero lo pueden comprar, y si no, ya saben, no al crédito. ¿Cómo está? Vámonos. Pues ya llegamos al parque Pepensa. Incluso ahí la entrada dice que hay una fauna. Vamos a ver si es verdad, a ver si es mentira, no sabemos. Estamos llegando, ya nos estacionamos. Nos vamos a comprar el casco, como ya vieron, como ya les enseñé. Tenemos la nuevecita bebé aquí. Vamos a estrenarla. Ahorita les voy a mostrar unos murales de graffiti que hay aquí en el estacionamiento, para ver qué tal se lucieron esos chavos. Pues más que grafitis, son pinturas. Están... Bueno, sí, hay algunos que son con spray, hay otras que son con pintura, no sé qué tipo de pintura. Como podrán ver aquí atrás, hay igual. Todo está lleno, todo el estacionamiento. Pues vamos a adentrarnos al parque, ¿cómo lo ven? Sí. Sí. Bueno, pues vamos a acechar un poquito por aquí, a ver qué encontramos. Hay mucha hierba, no he visto ningún animal. Mucho monte. Ahorita se los voy a enseñar para que vean. ¿Enterraron a alguien? No. Miren, aquí ya podemos estar observando que hay un poquito de agua. Tengan cuidado, no se vayan a resbalar y se caigan, porque yo no los voy a ayudar a salir de ahí. Oye, ¿no? No, no, no. Ya vieron, por allá hay un poquito de agua, con las plantitas típicas que hay como en los lagos. O aquí en la ciudad se llama guadas o aguadas. Aguada. No sabría decirles específicamente el nombre correcto. Vamos a los juegos. Pero yo digo que son guadas, que son depósitos de agua que se van secando con el paso del tiempo. Incluso hay peces. Pero vamos más por allá. Ay, papá. Por lo que veo, hay mucha basura. Pero basura de botellas de plástico, bolsas de aluminio de las Sabritas. A ver si me puedo acercar un poquito más. Hay un poquito más de agua, ¿lo pueden ver? Ok. ¿Qué les pasa, calabazas? No, quédense ahí porque se van a caer ustedes. Ahí hay dos personas que están diciendo que es como una guada natural o un cenote que ya se ha estado secando. ¿Ven? Es lo que les comenté hace un momentito. Voy a ver si puedo. No, mejor no. Mejor me voy por acá, porque si no me voy a caer. Chiquillas que están por ahí. Pero
vamos a ver qué más pasa. ¿Qué más nos encontramos por aquí? ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Esta mata tiene espinos. ¡Au! Escuchamos las ramas. La señora que está allá, que se está yendo por atrás, estaba comentando hace ratito que es como un cenote o una aguada natural, pero que pues el agua ya se está secando. Nos podemos meter hasta por ahí al fondo si ustedes quieren. Sí, sí. Sí, yo voy. Pero hay que ir por los cascos. Aquí vamos a observar un botelloncito de alguien que tal vez vino a hacer ejercicio y se le quedó porque pues tiene un poquito de agua. Es Power First Order, lo podemos llevar y podemos publicarlo en internet para buscar el dueño, o lo podemos dejar aquí. ¿Ustedes qué dicen? Ay, mira. Una libélula. Oh, le espantaste. Cristal negra. Sí, cristal negra. Lo aprieto. ¿Está fría? No. Caliente. Guácatelas. A mí me gusta lo caliente. Me pone caliente. A ver, pero hey, ahí dice orgánica e inorgánica. Tira de la basura. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué hacen? ¿Se están divirtiendo? Espérate, vamos a ver unas flores ahorita que hay. Descubrí ahorita en el mapa. Vamos a ver si existen. No existen. Es de hace años. ¿Quién sabe? Son de hace años. Te reto. Trato hecho. Por aquí, pues los únicos animales que hemos visto han sido tolox, iguanos y uno que otro pajarillo o ave, que aquí les decimos cau. Es lo único que hemos visto, no hemos visto ningún otro animal. Ahí ven los vándalos que vienen a grafitear, a pintarrajear las paredes, porque pues así son los nacos. En todos los lugares hay nacos. Déjame decirles, amiguitos, porque que pues para todo hay espacios. Si tú quieres pintar algo así llamativo, educativo o lo que tú quieras, siempre
hay espacios, incluso hay permisos para que puedas hacer tu arte. Porque no estoy en contra de eso, simple y sencillamente hay lugares para hacerlo, no cualquier lugar. Porque así, eso es basura visual para muchas, muchas personas. En fin, sigamos viendo por aquí. Oh my goodness. Wow. Mírate. Ah. Adiós, mundo cruel. Hola, cámara. Pues como ven, no hay muchas cosas para jugar. Ya no sé si mi papá está yendo donde están los animales y las flores que dijo. Que de seguro son antiguos. ¡Ey! No hubo flores, tenías razón. Ganaste la apuesta. Te mereces un chocolate. ¡Sí! De la tienda. En el Oxxo, la casa. Bueno, amiguitos, pues hasta aquí el video de hoy. Nos despedimos y nos vemos para la próxima en el cementerio del terror. El botellón de hace un rato ahora está acá tirado. ¿Quién sé quién lo trajo? Pues no vamos a buscar a su dueño, pero vamos a tirarlo a la basura porque el plástico es muy tóxico y no puede estar tirado en cualquier lugar, ya que no se degrada fácilmente. Así que vamos a tirarlo para que lo reciclen y así pueda servir para otras cosas, como puede ser bolsas, creo que llantas, no estoy muy seguro, pero igual y sí, igual y no. De todas maneras vamos a tirarlo. Botes de basura orgánica, inorgánica. ¿De dónde va? ¿A dónde va? Excelente. Como les comentaba, esta banca dice, yo era una botella de cristal. Cristal no se refiere a vidrio. Cristal es una marca de agua, que es la marca Ciel en otras partes de la República. Y también tiene otros nombres. Por aquí le voy a dejar este de... la imagen de la botella de agua de cristal, porque así se llama aquí en la península de Yucatán, agua cristal. En la Ciudad de México es agua Ciel. Y también aquí hay agua Ciel. Pues lo único que pudimos observar de este jardín de Pensa, que dice ven y descubre la fauna del jardín de Pensa, lo único que vimos, los iguanos, los toloc, porque no hubo otra cosa más. No hay ardillas, no hay esos pajaritos, ni carnales, no hay absolutamente nada. ¡Los amiguitos! Mi papá ya se puso su camisa de manga larga. Porque hay mucho sol y venimos en moto. Pues el loco ya se está subiendo en el pasamanos, a ver si lo logra. Si lo logra, es el campeón. ¡Lo logré! ¡Ay, gracias! A ver ahora. No lo va a lograr. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ayúdame! ¿Cómo me bajo? ¡Dale, te subes hasta arriba! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Campeón! ¡Una apuesta ganada!